Hola amigos, permítanme presentarme. Me llamo Graphy y les voy a enseñar a graficar funciones. Ustedes verán que esto es muy, pero muy divertido. Todo el mundo ha visto gráficas, también llamadas curvas. Por ejemplo, en los periódicos, en la TV, en una hoja de papel, en el tablero de clase. A propósito, la profesora Galina me va a ayudar con la presentación. Las gráficas ya son parte de nuestra vida y todo el mundo necesita saber interpretarlas y dibujarlas. A propósito, ustedes saben dibujar. Imagínense, mi tío Grafín dibuja una recta y le sale un círculo. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo dibujarían, por ejemplo, un paisaje marino? ¿O un paisaje montañoso? ¿O lo que ven a su alrededor? Ahora bien, siempre dibujamos sobre una superficie. Una hoja de papel, una pared, una vasija. O sea, los objetos que vemos son tridimensionales y los dibujamos sobre planos o superficies que son bidimensionales. Aquí tengo unos dibujos hechos por los niños. Miren, observando los dibujos de los niños o las pinturas rupestres, vemos que en ambos casos se dibujan curvas que delimitan objetos y separan los medios. Por ejemplo, el agua y la tierra, o el bosque y el cielo, y después se llenan de color las regiones delimitadas. También observamos que hay ciertos tipos de contornos que se repiten con más frecuencia tanto en la naturaleza como en los dibujos. A esas figuras y curvas, el hombre les dio nombres especiales, las clasificó y las codificó. Aquí les tengo algunas curvas. A ver. Una parábola. Una recta. Esta es una recta. Una rosa de 5 pétalos. Una espiral. Una elipse. Y hay muchas más. Nosotros vamos a dibujar las curvas sobre un plano o un tablero con respecto a un sistema de coordenadas. Antes de dar una definición de lo que es un sistema de coordenadas, quiero preguntarles algo. Ustedes sí saben leer mapas. ¿Cómo encontrar una dirección en el mapa de Medellín? Por ejemplo, calle 50 con carrera 65. Mi tío Grafín nunca ha podido aprender a orientarse en una ciudad con un mapa en la mano. Miremos. Aquí las carreras son las líneas rosadas y las calles son las líneas amarillas. La intersección de la línea rosada número 65 con la línea amarilla número 50 es nuestra dirección. O por ejemplo, la carrera 72 con la circular cuarta en Laureles. Así que estas curvas nos ayudan a ubicar un punto, un cruce, una dirección o a trazar el camino más corto entre dos puntos en el mapa. Ahora bien, ¿qué es un sistema de coordenadas en el plano, o sea, en R2? Un sistema de coordenadas curvilíneas en el plano son dos familias de curvas con la propiedad básica de que por cada punto del plano pasa una única curva de cada familia. Por ejemplo, el sistema de coordenadas cartesianas son esas dos familias, o sea, rectas verticales y rectas horizontales. ¿Y se cumple la propiedad básica? Sí, se cumple. Otras dos familias
son circunferencias concéntricas y rayos que parten del centro de las circunferencias. Este sistema se llama sistema de coordenadas polares y se verifica también la propiedad. Y así se pueden dibujar muchas más familias de curvas. Las ciudades medievales crecían alrededor de una fortaleza. Los principales caminos salían de la fortaleza en forma radial. Y los barrios aledaños se desarrollaban en forma circular. Los centros de las ciudades como París, Londres, Moscú se desarrollaron en forma circular radial. Las ciudades modernas están concebidas en forma rectangular. Por ejemplo, en América Latina, los españoles construían las villas a partir de una plaza principal rectangular, de donde salían calles y carreras perpendiculares. Claro que la topografía de cada pueblo, con sus cerros y ríos, hacía una combinación de diseños rectangular y circular, lo que se puede ver en el caso de Medellín. ¿Para qué sirve un sistema de coordenadas? Para ubicar puntos, para trazar gráficas, para calcular áreas, longitudes, volúmenes. Y de la geometría de todas esas curvas, superficies y cuerpos salen todas las fórmulas que se usan en el cálculo. Pues bien, consideremos el sistema de coordenadas cartesianas dibujando una curva horizontal de una familia y una curva vertical de la otra.